página Lisandro Ortiz, yo soy Yuka y le cuento los estrenos que hay para ver en cartelera cinematográfica. Ahora no forzosamente estrenos que se dieron hoy, desde ayer están circulando nuevas películas en las salas cinematográficas. La muy esperada Star Wars, El Ascenso de Skywalker, la novena y última entrega de esta saga de la Guerra de las Galaxias. Usted recuerda que fueron de tres en tres, primero la trilogía que todos conocimos en 1977, 80 y 83, luego fue tres que fueron precuelas, es decir, lo que sucedió antes de estas tres, y estas tres últimas dirige J.J. Abrams, que usted lo recuerda, es un director de películas de acción. Están Adam Driver y Oscar Isaac. Le cuento dos datos sobre esta saga. Genera 24 mil millones de dólares al año por artículos relacionados con la saga de Star Wars, y las películas han generado 15 mil millones de dólares en toda su historia. Seguramente los cines estarán atascados. Ya ayer en el estreno había gente caracterizada como de los personajes de la Guerra de las Galaxias. La película mexicana de Coco Stambuk, Doblemente Embarazada. Imagine usted la historia de Maite Perroni, que hace la actriz principal de esta película. Se va a casar, despedida de soltera, se encuentra con su ex. Poco tiempo después se da en cuenta que está embarazada. Y eso no es lo peor. Van a ser mellizos y uno es de su ex y el otro es de su futuro marido. ¡Qué complicación! Doblemente Embarazada, película mexicana. El Buen Mentiroso, una película que seguramente estará muy entretenida. Dos grandes actores ingleses, Helen Mirren y Ian McKellen, y un gran director, Bill Condon, que hizo Chicago y 15 y El Doctor. Bueno, esa historia de un estafador profesional que conoce por internet a una mujer muy rica, que es Helen Mirren, y la empieza a engatusar para embaucarla, para bajarse su lana, sin pensar en que se va a enamorar de ella. Una película que seguramente estará muy disfrutable. Y finalmente otra película francesa que también seguramente estará muy disfrutable. A lo mejor está por venir. Fabrice Luchini y Patrick Bruel, en la historia de dos amigos, porque por una serie de confusiones, uno piensa del otro que está en la etapa terminal de alguna enfermedad. Y entonces se reúnen pensando los dos que el otro se está muriendo para rescatar el tiempo perdido de su amistad. Así que esto, más una película de terror como cada fin de semana se estrenan, Negra Navidad, la historia de una fraternidad en Estados Unidos donde empiezan a ser asesinadas todas las mujeres y tres de ellas que tienen que luchar contra el asesino. Yo creo que hay cosas mejores que ver para esta temporada. Soy Yuka, siga la página de Sandra Ortiz. Nos escuchamos la próxima semana.